¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos viviendo más The Wend. Hoy os traigo un mazo meta, por fin, os traigo ya uno. Y este caso va a ser de Scoia'tael, porque tocaba Scoia'tael y quería traer mazo meta. Tampoco tenía muchas ganas, como dije en el anterior vídeo, de traer cosas así raras. Y nada, me he decidido traer mazo meta Dana, que se está jugando mucho. Y nada, he tirado de proyectoini.com, he visto las barajas. Me ha gustado más esta. Y esta es lo que os voy a traer, ¿no? Es un mazo tempo control. Más bien tempo. Yo lo considero tempo porque tenemos muchas cosas que ciclan. No ciclamos del todo. Y encima de todo controlamos. Son fichas bastante buenas individualmente. No lleva hechizos prácticamente. Por lo tanto, es un mazo tempo control. Yo lo considero en ese aspecto. Nada, el mazo muy sencillo. Ya sabemos que Dana. Necesitáis cartas de Scoia'tael pura, o sea, de estas. Y encima de todo, que sean diferentes tags únicos. Por lo tanto, Dana no sé si hace 10 o 11 diferencias. Por lo tanto, vamos a llevar un poco de todo y a la vez muy bueno. Porque, sobre todo, esta baraja lo bueno que tiene es que es, gracias a las inmunidades tanto de este y de este, hace que cartas como Geralt y Geralt normal, cartas como, yo que sé, como el chocolatero, tengan menos valor. Porque son inmunes y la inmunidad jode mucho, ¿no? Al control. Por lo tanto, llevamos dragón, muy buena carta. Llevamos Rabanavar, porque si la queremos llevar en alguna baraja, tiene que ser en esta. Como veis, son cartas de 10 recursos. Geralt, recordad que Geralt, al ser neutral, no sale de Dana. Eso tenedlo en cuenta. Tenemos aguas de Broquilon para ciclarlo con Phaebe. Por lo tanto, es otro objetivo más de Dana. Otro objetivo más de Dana en mi line. Ya sabéis que esta carta es buenísima. Tenemos Jabalí Silvano. Muy buena carta nueva. Y también más objetivos para Dana. Sirsa. Muy buena carta también. Buena Dríade. Potencia la mano. Nos viene bien para combarlo con Sheldon. Que para eso también lo llevamos. También llevamos Ciaran. Súper buen elfo. Cadena. Súper importante. Milva. Humano. Perfecta. Doble traficante, llevamos dos. ¿Por qué? Porque venía así la versión. Podéis llevar cualquier cosa, hay muchos tipos de versiones, pero lo que es el cuerpo base coincide. Llevamos una trampa, muy buena carta. Pantera le lleva sí o sí. Esta carta sale súper bien para esta baraja. Recluto de Mahakam, nuestro cuerpo de bronce va a ser tirando a enano. Tenemos recluto de Mahakam, tenemos doble centinela para ciclar, por eso somos tempo, doble de dragón. Doble agitador, sale muy bien con los enanos. Y doble skirmishes para tener más opciones para sacar los estos de aquí, ¿vale? Para sacar los reclutas. Nada más, no quiero enrollarme más y ya está. Tampoco quiero explicar mucho. Nos vemos en la partida. Va una meve. Una meve, bueno. Vamos a ver cómo va el tema, ¿no? Vale, tenemos eso. Esto nos interesaría que saliera del otro. Vale, un área sí que está bien. Tenemos un enano. Me voy a quitar un elfo y el enano. Vale, tenemos los dos ciclamientos. Ah, oh, lo tenemos en mano. Qué mal robo ese. Pero bueno. Tenemos el barquero que está bien. Hawker Support. Y nada. Abriremos seguramente con esto. Si me lo menea, lo puedo volver a menear. Cosa que no creo. Y podamos ir ciclando enanos y tal, ¿no? El objetivo. ¿Vale? Si saca algo potente y me lo mata o no. Ya veremos. Y nada, vamos a intentar. Vamos a intentar a ver si nos llevamos la primera ronda. Si el pesado juega, macho. Que no me sale el nombre tampoco. Vale. Vale, vamos a menearlo. Ya que tenemos esto, un enemigo, y ya podemos aprovechar. Podemos aprovechar nuestro amigo, la enano. Y podamos tirar esto y luego esto. Tranquilamente, ¿no? Incluso luego podemos tirar esto y todo. El problema es que no tenemos buen objetivo. Podemos meter eso a 60, sí, que está muy bien.
El problema sería a lo mejor esto, pero lo que pasa es que lo tenemos los dos en mano, no nos interesa. Vamos a meter esto, que es buena opción. Meteremos esto. Y luego Sarissa, seguramente. Aunque Sirsa podemos sacarla ya. Darle un poco más de value por la armonía. También podríamos hacerlo así. También me convence. Me convence, la verdad. Tío está jugando lento, pero aún así es Reino del Norte, ¿no? Esos motores y al final te revienta. Vamos a hacer Sirsa. Luego haremos enano. Y eso. Yo creo que es más value luego a la larga. Vale. Vale, hacemos Sirsa. Dragón. Y haré reclutas, seguro, vamos. Y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Cuánto daño hace esto? Fijo el punto de daño a 3 unidades adyacentes, vale. Hace solo uno. De momento estamos bien. Ya no. Vale. Y no ha jodido el truquillo. Me ha jodido el truquillo. Vamos a meter trampa. Por si el tío se confía. Luego seguramente pasaré. Quiero ver lo que hace él. Si me deja un buen Jera lo usaré. Si no, pasaré lo más seguro. Vale. Pues voy a pasar. Voy a pasar, son 6 puntos, me pondría por delante. Y nada, a ver lo que saca él. Y poco más. Hemos tenido muy mala suerte, no mata al enano. Hemos tenido este mal robo. ¿Y qué le vamos a hacer, no? Lo bueno es que nuestro traficante ha salido bastante bien. Bueno, ha ganado en la ronda. Solo ha gastado bronce, eso es lo bueno que ha tenido él. Pero yo luego yo también, ¿no? Yo he hecho mucha inversión de futuro. También he tenido mala mano. Como la que estoy teniendo ahora. Vamos a quitar seguro esto. Y esto. Es que es muy mala suerte, tío. Vamos a tirar pantera al aire, no pasa nada. Cuando haga dry pass. Y si no lo hace, podemos montar el traficante. No me desagrada. Incluso podemos tirar los tigadores si nos queda bien. Y luego voy a tirar los enanos, ¿no? Para ir ciclando baraja. También esto, aunque esto sería mucho punto. Y a ver, ¿no? Aquí tenemos Milan, tenemos esto, Barnabas, está bien. A ver lo que hace, un pesado. Vale. Bueno. Si hace eso es que quiere jugar, ¿no? Vale, vamos a hacer esto entonces. Vamos a meter el hostigador, la pantera y todo esto para intentar matar eso. Son 3 turnos, bueno, son 3 cartas que me voy a tragar. Pero nosotros tenemos cartas muy fuertes también. Y a las malas malas podemos tirar hasta el líder. Y nada. Vamos a ver el hostigador y todo esto. Cómo se queda. Vale, hace el kit.
Vamos a sacar ya el enano, la pantera que diga. Haremos seguramente Skirmisher y Centinela. Con el Skirmisher no sé si me dará para ganar. Son 3, 4, 5 puntos. 5, 6, 7, 8. Me daría uno por detrás. No me vale, pero esto sí que me vale. Vale, hace el V-King. Vale. Hacemos enano. Y con esto nos debería dar 7, 8, 9, 10, 11 puntos. 11 y 4 son 15, más en eso son 14. Está en plan pesaico. Vale, pues... Es que está en plan pesaico el tío. Tengo que hacer algo fuerte aquí. Voy a intentar tirar... esto, tiro Malena. Haré mi line, que diga. Hago esto. Y hago esto. Nos ponemos por delante. Ya el tío tiene que ir a contramarcha. A las malas, malas meto esto, que son 6 puntos. Y nada, a ver si me queda una buena opción de hiera de Rivia. Vale. Vale, pues... Estos son 6 puntos, vamos a usarlo ya. ¿O no? Es que es mejor esto, vamos a usar esto mejor. Yo creo que con esto nos da de sobra. Y nada, seguramente tendré que gastar 60, sí. A ver si saca algo... Vale. No saca nada potente. Voy a tirar 60, sí. Quiero ganar esta ronda. Quiero que pase. Y ya con el pase ya cogido... Podemos ganar, ¿no? Se la juega. No sé si tendrá muchos puntos o no. Ya tiene que tirar la carta. Vale, tengo Geralt y se acabó. Tengo Geralt y se acabó. Nos vamos una carta por arriba a la última ronda. Me da de sobras, creo. Sí. Debió de gastar esto. Aún así no me ganaba. Nos vamos a última ronda. Una carta más, que es lo que quería. Y nada, voy a intentar sacar el 2. Que hemos ciclado bastante bien. Me la voy a jugar. Voy a quitar esto primero. Y me voy a quitar esto. Vale, entramos con Milva. Entraremos seguramente ahora con el Trin. No, no hay Briss. Bueno, sí, sí hay Briss, así. Vamos a meter ya a Ciaran. Haremos Jabalí Silvano y por último Barnaba. Yo creo que la partida tenemos bastante bien controlada. Y ya está.
Hace catapultita. Tío, casualidad que son top 5, macho. Vale. Hace 6 daños. Nos llevamos la partida por poco, pero nos la llevamos un juego bastante bien. GG. Nos llevamos la partida y he visto el potencial que tiene esta baraja. Baraja tempo, control. Sobre todo más tempo. Y es muy, muy buena, la verdad. GG. Bueno, pues nos toca un Deathlaugh. A ver cómo va el tema. Al principio está nerfeado. A ver cómo sale. Vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. Vale. Tenemos cadena. Tenemos bastante cosas decentes. Podemos empezar incluso con Faebe. Vamos a ciclar baraja también con la triada. A ver lo que dura esto en el tablero. Podemos jugar tranquilamente Faebe, yo creo. Vale. Podemos menearlo tranquilamente. Vamos a hacer Faebe. Yo creo que buen turno a Faebe. Vamos a jugar un poco. Estamos Faebe. Seguramente ahora tiraré el elfo. Menearé al mío. Y seguramente jugaremos a Sirsa, perdón. Si es que me deja, si no tira medra. ¿Esto tiene medra? Sí, tiene medra. Vale. Pues nada, vamos a hacer Sirsa, que es buena opción. Potenciamos a Seldon, es la mejor opción. Y nada. Ya. Vamos a intentar ciclar también centinela de Bloquilon. Si tenemos que gastar cadena, la gastaremos. También es buena opción en Pantera. Para matar el Medra. Sí, yo creo que es buena opción. Pantera. Y empezar a desarrollar un poco la armonía también. Vale, hacemos Pantera. Como hemos dicho. Tres armonías, está muy bien. Eliminamos Medra también. También tenemos habilitado a Seldon, que está muy bien. A ver si podemos tirar de centinela Block y no nos deja alguna buena opción. Ahí tenemos una buena opción para centinela. De hecho, la vamos a tomar. La tomamos. Y ahora entre Barnabás y tal, a lo mejor hacemos muy buenos puntos. Vale, eso me da igual. Ahora yo creo que buen turno de Seldon. O de Elfo. Elfo se queda un poco corto. Son 1, 2, 3 puntos. 3 serían 2. 2 y 4 son 6. 6, 24. Poníamos por delante por 1. Me convence, ¿no? Me convence. Nos ponemos por el delante de un puntillo. En la zona buena. Ya todo lo que queda es armonía. Eso es muy bueno para nosotros. De momento, Barnabás sale bien ya. Aunque si apuramos un poco Seldon y tal, vamos a sacar la ventaja de carta. Vale. Creo que es buena opción de Seldon aquí. Por el tema de Barnabás.
Y si se nos queda un buen Cierran, puedo tirarlo también. Vale, hace un buen Geralt. Yo puedo hacer una buena Barnabás. Son 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Creo que sí nos da, creo. 12 son 20. Sí, nos da de sobra. Pero con Ciaran son 5, 6, 7. 7 puntillos que no nos da. Vamos a hacer Barnabás, que es mucho mejor. Debí potenciar a este, pero bueno, ya está hecho el daño. Todo lo que queda es armonía, son 2 puntos extra. Nos viene súper bien, no sé si el tío va a poder contra nosotros. Ha gastado 2 lead entero casi. Y aún así le sacamos 3 o 4 puntos. Y lo que saquemos nosotros. Vale, no, no le da en absoluto. Vamos a hacer esto que yo creo que es más interesante ahora. Y ya según lo que haga él, pues gastaré el dragón o no. Seguramente sí, porque irme una carta por encima me interesa, ¿no? Porque tengo la líder y todo. Y él seguramente va a gastar el líder ahora. El problema es que nos quedamos sin Grand Finisher. Pero bueno. Tenemos Milva, Malenna, el área, si puedo sacar el área. Sí, vamos a ganar. Me llevo la ventaja de carta. He tenido suerte que no ha gastado el líder. Vale. Tiene que quitar la mierda, eso está claro. Paso. Que para eso es arriesgado. Quiero robar, a ser posible, Geralt. Geralt sí que lo quiero. Y nada, el área también lo quiero y Midlane también. Vamos a ver lo que robamos. Vale. Y vale, perfecto. Vamos a quitarnos esto seguro. Y el problema es que no entre el otro Majaka. Me voy a recaer y me voy a quitar el Majaka. Vale. Entonces, de aquí que sacamos. Sacamos a Silvano. Vale, pues nada, entramos con Milva, Silvano y poco a poco. Perfecto, que lo ponga ahí. Viene como Dios. Vamos a entrar con Milva, que a lo mejor. Vale. Vamos a entrar ya con el Kimmich, no se queda mal. Y le damos confianza para que juegue en línea. Vamos a meter ya a Silvano también. Si tiene cadena, pues mejor para él. Es que si no, vamos a perder un poco de value. Somos Silvano. Hacemos el Kingmiser. No se nos queda mal el hostigador, el Kingmiser. Vamos a hacer seguramente agitador y luego seguramente finalizar con Milena. Milain, que digo. Y esto está súper controlado. Vale. Hace el líder a sí mismo. Bueno, no me molesta porque hago así y ya está. Y vamos a hacer esto. Meteré área seguramente. Para que no aproveche tanto esto. La luz de Leona esta es muy mala. Vale, echamos para atrás.
Vamos a meter área, como he dicho. Vale. Vale, se nos queda bien. Por lo tanto, vamos a hacer Skirmisher. Pegamos aquí. Para que no haga el busteo y se acabó la partida, ¿no? Bueno, nada, nos llevamos la partida. No me parece que juegue la última. No sé si me he jugado de más. GG, nos llevamos la partida. Ya habéis visto el potencial que tiene y ya habéis visto que Deathblast contra un mazo meta no tiene nada que hacer. Ya lo acabáis de ver ahora mismo. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si sí, me gustaría dejar un me gusta, cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!